Muy buenas a todos, gente de YouTube, ¿cómo están? Primero que nada, espero que estén bastante bien. Y bueno, gente, estamos aquí con un nuevo video para el canal. Pero ahora se trata de nada más y nada menos que PUBG Live. Así es, vamos a probar lo que es el multijugador. Anteriormente ya lo había yo jugado, así que pues antes de empezar el canal, pues ya lo había jugado, pero no con joystick, sino pues a puros dedos, como dice uno. Pero bueno, antes que nada, quería agradecerles a todos y cada uno de ustedes por el apoyo que hemos tenido en el canal. Y pues vamos a probar lo que es el multijugador, a ver qué sale, a ver cómo se nos da. La manera en la que juego pues no es la mejor, porque casi no juego mucho este tipo de juegos. La verdad, yo soy más de Call of Duty y un poco de otro de Xbox. Pero bueno, no es tan malo probar diferentes tipos de juegos. Bien, seguimos, aventamos una granada. Parece ser que estoy tan bien pendejo que casi me mato con mi propia granada. Bueno, tenemos el primero y... ok. Bueno, sí, me avento la primera baja, muy simple. Estamos jugando con lo que es la P90. Encontramos la AWM sin mira. Ok, saltamos bien, tratamos de dar a la cabeza un tiro y le di... ah, oh, ¿qué pedo? Ah, cabrón. ¿Qué pedo? ¿Qué pasó ahí? Yo creí haberle dado a la cabeza, pero bueno, a veces pasan ese tipo de cosas, así que ya no me impresiona. Bien, seguimos. Lo que estamos probando aquí es la P90, que es una de mis armas favoritas. Siéndoles honesto, me encanta la cadencia que tiene este tipo de arma, ya que es muy, muy ligera y tiene una precisión excelente. Tiene muy buena cadencia. Bien, matamos a ese también igual. Las armas que están arriba, pues me imagino yo que son cascos al 3. Pero bueno, vamos a ver, seguimos, tratamos de dar otro al cuerpo y... perfecto. Bueno, vamos en una racha, excelente, vengamos la muerte de un compañero. Bueno, también quería comentarles, gente. He estado probando lo que es el Battle Royale. La verdad me ha gustado mucho. Pero lo que no me gusta es que te llevas alrededor de media hora para encontrar oponentes. Y pues, siéndoles honestos, sí lo traeré al canal, pero... va a variar. ¿Por qué variar? Porque hay varios mapas, la verdad, pues me encantaron varios. Pero también igual lo que yo quiero comentarles es que los videos pueden tardar alrededor de unos, no sé, unos 12 o 13 minutos, a lo mucho 15. Y no sé si ustedes estén de acuerdo, porque voy a estar cortando partes para que pues no se les haga muy aburrido estar media hora dando vueltas como el que está pendejo buscando enemigos y que no encuentre ninguno. Y que nada más se encuentre como unos dos o tres, los mate y luego otra vez a estar buscando enemigos. Es algo un poquito fastidioso. Pero si a ustedes les gustaría que yo trajera el Battle Royale, que ya pues como quien dice es distinto, en el aspecto de que te buscas a varios enemigos y tardas, pero... si a ustedes les gustaría... ok, esta pendeja ya me tiene hasta la madre, ok. Bueno, vamos a ver. Estoy tocado, ¿vale? Voy a tratar a ver si se deja venir. Perfecto. No hay que desesperarse, ¿vale? Les doy un consejo, nunca se desesperen. Esperen a que solito los oponentes se dejen venir. Pero bueno, como lo vuelvo a repetir otra vez, denle like a la página, comenten, suscríbanse. Si los que quieran jugar conmigo una partidita, ya sea de Battle Royale, ya sea de multijugador, aquí también en el PUBG, por favor comenten, yo los agrego o agréguenme. Sigue siendo mi mismo nombre de usuario, no se preocupen, yo no lo cambio, sigue siendo el mismo. Pero bueno, como ya dicho esto, los videos pueden tardar alrededor de unos 12 a 15 minutos. Si veo que hay apoyo, lo seguiré trayendo al canal. Bien, esta es un arma legendaria. Bien, esta es como una RPD. Sí, suena, parece una RPD. Hay unos diferentes tipos de armas. Bueno, esta se ve que no tiene más que 80 o 100 balas, pero como veo que es amarilla, me imagino que es una legendaria. Pero bueno, acabo de matar a uno también igual, protegemos a ese compañero. Bien, seguimos. Le gusta lo que es la precisión de armas que tiene, ya que pues no se van tanto hacia arriba. Pero bueno, seguimos tratando de disparar aquí. Perfecto, nos movemos rápido. La manera de sprintar sí está un poco irrealista, pero no digo que está mal, la verdad pues está excelente. Te mueves y te sprinteas muy bien, así que pues da un poco a entender que sí le meten inspiración al multijugador, ¿vale? Seguimos, vamos 28-14, estamos dándole lo mejor que podamos. Muchos dirán, ok, ¿estás jugando con bots? No, ya tiene rato que jugué esta madre y sí, te tocan oponentes bastante difíciles. Para serles sinceros, tuve que grabar como unas, ¿qué? Unas 5 veces, de las cuales me pateaban el culo y lo disfrutaban esos cabrones. Pero pues
esperemos que esta no sea la excepción. Vamos ganando. En las primeras partidas que estuve jugando, la verdad que íbamos ganando y de repente mi equipo se apendejaba y nos daban la vuelta y nos humillaban. Y pues dije yo, ay, no mames, no voy a traer esa mamada al canal. O sea, no entiendo por qué existe personas que luego se confían. Yo no me confío, hay muchas personas que he visto que a veces se meten hasta los respawn del equipo enemigo sabiendo que tienen mínimo unos 5 o 6 segundos de ventaja, en el cual pues estás regalándole bajas al equipo enemigo. Pero bueno, los videos de retos, veo que tienen mucho apoyo, veo que les encanta y yo les agradezco a todos y cada uno de ustedes en el aspecto de que pues vamos creciendo poco a poco. Muchos dirán, oye, ¿por qué tienes 1000 subs y no sé qué cosa? Voy a dejar eso también en claro, ¿vale? Me fui 3 años, casi 4, del cual muchas personas se enojaron conmigo, demasiados suscriptores se molestaron porque dejé de subir videos. Varios inclusive hasta me chantajeaban por WhatsApp, porque tenía algunos que otros suscriptores ahí agregados en mi WhatsApp. Y me empezaban a decir, oye, ¿por qué no subes videos? Si no subes videos me voy a desuscribir. Prácticamente les voy a ser honesto, yo andaba muy decepcionado por no tanto una relación amorosa, sino pues dejé lo que me gustaba. Lo dejé todo a la basura y pues sí me arrepentí en el hecho de que, ¿por qué lo dejé? Había noches en las cuales yo me ponía a pensar, ¿por qué lo dejé? ¿Por qué lo dejé? Hasta que, bueno, compré el Redmi Note 9S y una chispa, algo ahí como una vocecita estaba en mi cabeza diciéndome, vuelve. Y aquí estamos, gente. Y bueno, gente, espero que les haya gustado el video de hoy. Ya lo saben, suscríbanse. ¡Ah! Nos llevamos el MVP. Y pues si quieren más PUBG, comenten. Y sin más, nos vemos. ¡Chao, gente!